Tocando los cojones. Sí, sí, tranquilo. Cuenta con ello para el jueves. Pero quiero las pelas mañana. Bueno, corto que ando liado, ¿eh? Bueno, adiós. Otro. Relájate, chaval, que te veo estresado. ¿Qué te cuentas? De todo. Hoy ha pasado de todo. Lo primero, que no nos ingresa la pasta hasta que no revises el guión. Pero, tío, es la quinta vez. Ya no sé ni qué poner. No sé. ¿Y en el regreso del Mesías? Ahí te vi suelta, tía. Me voy de Madrid una temporada y cuando vuelvo tienes un corto acabado de puta madre. Que no me acuerdo de nada, te lo he dicho mil veces. No sé ni cómo rodé, ni cómo se me ocurrió el guión, ni de dónde saqué la pasta. Mira, no sé cómo lo hiciste, pero la pasta la puse yo. Alucino como un tocino. Menos mal que llevo yo tus negocios, que si no... Bueno, ¿y qué más me tenías que contar? Sí, toma, ábrela. ¿Qué, tío? ¡Me han nominado para los Goya! Y el martes mando las del vestuario. Bueno, sí, un placer, ¿eh? Igualmente, ¿eh? Luego nos vemos. Pero ganar, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. ¡Qué premio de cortometraje, tío! Ahora me acabo de enterar yo que sale esto del cortometraje aquí también. Pero bueno, yo creo que esta noche...
salido, ¿eh, Virgen? Esto es... Dios mío, perdona. ¡Esto es una mierda! ¿Pero qué vas, tía? Si es una puta obra maestra. Con la de veces que he bajado a España y me ha aparecido al Almenábar y al Garci, sin contar las 8 veces del Almodóvar. ¡Ay! ¡Corcholis! ¡Eres la mayor imbécil a la que me he presentado! Todos los productores sois iguales. ¡Ande y que te ve! Cuando el señor Dios vea esta inmundicia, seguro que os manda unas plagas o algo peor. Tendrás noticias nuestras, miserable payaso. ¡Puerta! Que ya empieza a oler incienso. Con lo bien que estaba yo en el Escorial. Si es que esto de los cortos nunca trae nada bueno.